Pedro y Pablo, los indispensables. Éfeso, Turquía. Hubo varios personajes importantes en la vida de la iglesia. Uno piensa en Timoteo y Tito, en Mateo, Marcos y María Magdalena, en Felipe, Santiago y Juan. Pero los dos personajes indispensables, sin los cuales el movimiento cristiano jamás habría surgido y sobrevivido, son Pedro y Pablo. ¿Por qué ellos dos? Pues Pedro era el líder de los doce, el elegido por Jesús mismo para ser líder del nuevo Israel. Era un fehaciente testigo de la resurrección. Era la roca. Y Pablo, fue el primer gran teólogo cristiano, el primero en ver las implicaciones completas de la resurrección de Jesús de entre los muertos, y que por lo tanto le permitió al cristianismo surgir como un fenómeno mundial. Los dos fueron tan importantes que no solo son personajes históricos, son arquetipos determinantes en la historia de la iglesia hasta nuestros días. Basílica de San Pedro. Todo obispo católico en el mundo tiene que hacer cada 5 años una visita ad limina a Roma. Durante este peregrinaje, los obispos visitan al Papa, pero su propósito principal es rezar en las tumbas de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, y obtener fuerza de ellos. Basílica de San Pablo, extramuros. La iglesia ha intuido que estos dos santos, 2000 años tras su muerte, siguen siendo las figuras cruciales. Los 12 apóstoles debían ser las 12 tribus de Israel. Su trabajo era reunir al mundo. Entendían que si Jesús era el Señor de Israel, era el Señor del mundo. Así que salieron. Pedro y Pablo vinieron aquí. Tomás se dice que fue a la India. Los otros apóstoles viajaron por todo el mundo conocido para proclamar este mensaje. Por eso la visión de Jesús solo los inspiró con bellas ideas espirituales. No puede darle sentido a lo que hicieron. ¿Quién se habría molestado en ir hasta el fin del mundo? ¿Quién habría muerto por anunciar ese mensaje? Si estamos en Roma con estas multitudes reunidas de cristianos, da testimonio de lo que era esta tarea para ellos. Pedro. Nació siendo Simeón de Betsaida, hijo de Juan, de la pequeña villa de pescadores de Cafarnaum, en la costa norte del mar de Galilea. No había estudiado mucho, hablaba el arameo nativo, tal vez un poco de hebreo por razones litúrgicas, griego por negocios. No era rico, pero tampoco era pobre. Ahora hay evidencia de que los pescadores galileos hacían negocios en todo el extremo oeste del Imperio Romano. Mar de Galilea, Israel. Un buen día, Yeshua de Nazaret vino a Cafarnaúm.
se subió al barco de Pedro y le dijo: rema mar adentro y suelta tus redes para pescar. Así es siempre con Jesús. Cuando se sube a tu barco, siempre te lleva mar adentro. Simón, un pescador experimentado, le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche, pero si tú lo dices. Soltó las redes y recogieron una milagrosa cantidad de peces. Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: Señor, aléjate, soy un pecador. Esta escena muestra mucho del carácter de Pedro, rudo, honesto, humano. Simón lo dejó todo, su casa y trabajo, y se volvió un seguidor íntimo de Jesús. Estuvo con él en importantes eventos de su vida. Estuvo ahí, por ejemplo, cuando se transfiguró, cuando Jesús subió a una montaña y sus ropas resplandecieron y empezó a hablar con Moisés y Elías. Fue Pedro quien dijo: Señor, qué bueno es estar aquí. Tomás de Aquino se preguntaba por qué estuvo Pedro en la transfiguración. Su respuesta: porque él era quien más amaba a Jesús. Es una pista en la vida espiritual. Uno conoce a Jesús principalmente enamorándose de él, como Pedro lo hizo. Estuvo allí en la noche tormentosa en el mar de Galilea, cuando Jesús caminó sobre las aguas hacia los discípulos. Estaban aterrados, pero Jesús les dijo: soy yo, no tengan miedo. Fue Pedro quien dijo: Señor, si eres tú, llámame, iré a ti a través de las aguas. Y el Señor dijo: ven. Y Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando miró las olas, se empezó a hundir. Esa también es una lección para la vida de la iglesia. Mientras nuestros ojos estén fijos en Cristo, podemos caminar sobre las aguas de la historia. Si lo dejamos de ver, nos hundimos. En el clímax de la vida de Jesús, cuando los poderes oscuros se reunían a su alrededor, Pedro se encontró en el patio de la casa del sumo sacerdote, en medio de una multitud enardecida. Tú estabas con él, te reconozco. No lo conozco, dijo Pedro. Otra persona dijo: tu acento te delata, eres galileo, eres de sus seguidores. Les digo que no lo conozco. Y un tercero dijo: seguro, yo te vi con Jesús, eres uno de sus discípulos. Maldiciendo, Pedro dijo: les digo que no lo conozco. En ese momento, un gallo cantó, como Jesús lo predijo: Simón, te aseguro que antes de que el gallo cante, negarás tres veces que me conoces. En ese momento, Pedro salió y lloró amargamente. Después de la resurrección, Pedro y los discípulos volvieron a su oficio en el mar de Galilea. Mientras pescaban, vieron a Jesús en la otra orilla. Este detalle es raro en los evangelios. Dice que Pedro estaba gimnos, en griego. Estaba desnudo y se puso ropa para ver al Señor. Nos recuerda la figura de Adán, quien estaba despreocupadamente desnudo en presencia del Señor antes de su pecado, pero después de él se cubría a sí mismo. Pedro, consciente de su negación, se cubre para ir a ver a Jesús. Y viene la hermosa conversación: Simón, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Por segunda vez: Simón, ¿tú me amas? Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Por tercera ocasión: Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El magnífico comentario de San Agustín es que tres veces lo negó, así que tres veces se le pidió que reafirmara su amor. También algo esencial en la vida cristiana: nuestro amor por Jesús debe conducirnos hacia un amor por los otros. Apacienta mis ovejas, alimenta mi rebaño. ¿Entienden por qué digo que Pedro es un arquetipo determinante en la vida de la iglesia? Al verlo a él y su relación con Jesús, en todas sus variaciones, todas sus formas, podemos ver nuestra propia relación con el Señor. Es decir, todos los santos son pecadores. Así dice Chesterton, que hay santos en mi religión. O sea, personas que se saben pecadoras. Es una línea interesante, pero todos somos pecadores. Y el santo lo sabe porque está ordenado hacia la luz. Así como cuando conduces tu auto hacia la luz, se ven mal las manchas en el parabrisas. Si te alejas de la luz, puedes decir: mi parabrisas está bien. Y eso es una señal de que no te diriges hacia Dios. Pero si vas a Dios a la luz, dices: no, veo mis fallas.
Y los grandes santos, Francisco, Teresa, cualquiera de ellos, son los primeros en decir, soy el peor pecador. ¿Eso tiene sentido para mí? Sí, porque están en la luz. Es importante, creo. Sí, sí, porque mira a San Pedro. Al momento que Jesús se le aparece, Pedro cae de rodillas y dice, Señor, guíame, soy un pecador. Es lo primero que dice porque está en presencia de la luz. Ahí te das cuenta. No significa que te rindes, sino que estás consciente de tus propias fallas. Roma, Italia. Hay un evento en particular en la vida de Simón del que quiero hablar. Tenemos que volver a la extraordinaria conversación entre Jesús y sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo. Ya he analizado lo peculiar de la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Vamos a ver algunas de las respuestas que recibió. Parque Arqueológico Bania, cerca de la región de Cesarea. Los discípulos hablan. Unos dicen que Moisés o Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús, como una celebridad actual, debió haber generado muchos rumores. Debió haber muchas opiniones sobre quién era él. Y las respuestas de los discípulos reflejan el consenso general. Lo que las respuestas tienen en común es que están mal. Cuando las personas dicen que la iglesia no es una democracia, a esto se refiere. La determinación de quién es Jesucristo no puede concluirse por un consenso popular. Luego habla Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Cristo, habría dicho Masia en su arameo. Eres el ungido. Pedro sabía que él era el que reuniría las tribus, quien purificaría el templo, quien reinaría como el Señor de Israel. Pero luego añade una línea extraordinaria. Eres el Hijo de Dios vivo. No eres solo uno más en la larga línea de profetas. No solo eres un vidente religioso entre muchos otros. Eres el Hijo de Dios. Jesús responde, bendito sea Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te lo ha revelado sino mi Padre Celestial. ¿Cómo sabía esto Simón? No era por su inteligencia nativa, no era por su espléndida educación, no la tenía, no era porque fuera bueno para entender el consenso de las personas. Fue un carisma especial del Espíritu Santo, lo supo como un don de Dios. Y luego Jesús añade, te llamaré Kefa, que en arameo significa roca, rocoso. En griego sería Petros, en latín Petrus, en español Pedro. Y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. La iglesia se cimienta sobre esta confesión de Pedro. Se apoya en este carismático conocimiento de quién es Jesús. Y por cierto, Jesús habla aquí en futuro. Construiré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No puede estar hablando personalmente de Pedro, sino de todos aquellos que por los años compartirán su carisma, compartirán su tarea. Jerusalén, Israel.
Una de las declaraciones más consistentes del Nuevo Testamento es que Pedro fue el testigo definitivo del Jesús resucitado. Una y otra vez oímos que el Señor se levantó y se apareció a Simón. Iglesia del Santo Sepulcro, sitio de la resurrección. Después de Pentecostés, el tambaleante apóstol se convirtió en una torre de fuerza y resolución. Sus proclamaciones se centraron constantemente en la resurrección. Su discurso en Jerusalén, el día de Pentecostés, es una obra maestra de evangelismo persuasivo y típico de su predicar. Ustedes, los israelitas, escuchen lo que tengo que decir. Jesús de Nazaret, un hombre traído a ustedes por Dios con muestras de poder, al hombre que fue entregado a ustedes de acuerdo con el plan definitivo y el conocimiento de Dios, lo han crucificado. Pero Dios lo resucitó. Por lo tanto, que la casa entera de Israel sepa con certeza que Dios lo ha hecho, Señor y Mesías. Su discurso fue tan poderoso que el público, según Lucas, se conmovió. Los sucesores de Pedro siempre han tenido la tarea fundamental de atestiguar de esta forma la resurrección de Jesús. Roma, Italia. Pedro llegó aquí a Roma a finales de los años 50, principios de los 60 del primer siglo. ¿Por qué vino aquí? Pues bien, sabía que Jesús era el rey de los judíos y eso significaba por extensión que era señor de todas las naciones. Vino a este, el centro del imperio del mundo. Probablemente llegó a este vecindario de Trastevere, atrás de mí. En el siglo I era el barrio judío. Pedro proclamó a Jesús resucitado entre los muertos. La tradición dice que San Marcos, el primer evangelista, era compañero de Pedro y su traductor. Muchos dicen que el contenido y ritmo de predicar de Pedro se pueden apreciar en el Evangelio de Marcos. Pedro murió en el 65 o 66 como la víctima más importante de la persecución de la iglesia por Nerón. Fue crucificado a unos cuantos metros de donde estoy, entre el genículo y las colinas del Vaticano, a las afueras de la ciudad. Fue crucificado, seguramente en el circo de Nerón, junto a la espina. Es decir, la espina de ese circo, donde había un gran obelisco que Augusto había traído de Egipto. Si Pedro fue crucificado aquí, es probable que esta fuera una de las últimas cosas que vio. Actualmente está en el centro de la Plaza de San Pedro. Después de la muerte de Pedro, bajaron su cuerpo. Lo enterraron en un cementerio en la colina del Vaticano. En el siglo IV, el primer emperador cristiano Constantino construyó una gran basílica en el lugar. Estuvo ahí muchos siglos hasta el final del siglo XV, cuando fue derribada y la actual basílica de San Pedro fue erigida. A mediados del siglo XX, el Papa Pío XII dio permiso para excavar debajo de la basílica. Descubrieron el cementerio del siglo I y encontraron en un bloque de piedra un fascinante escrito que decía: Petrus Eni, Pedro está aquí. Cuando abrieron la tumba, encontraron los huesos de un hombre de entre 60 y 70 años, un hombre muy fuerte. Esto es lo que quiero que vean. El cristianismo no es una filosofía. No es una serie de convicciones abstractas. El cristianismo se basa en una persona, Yeshua de Nazaret, que era amigo de Simón Pedro. Si leen la primera epístola de Juan, verán esta línea. Les proclamamos la palabra de la vida. Suena bastante abstracto, pero luego continúa. Que hemos visto con nuestros propios ojos y que nuestras manos han tocado. Este es el fundamento del cristianismo.
la palabra de vida que personas como Simón Pedro conocía. Simón Pedro lo vio con sus propios ojos, lo tocó con sus manos. Ese es el fundamento personal en el que se basa el cristianismo. Era algo irónico y rudo tomar ese obelisco que estaba ahí, en el centro del circo de Nerón, y que era la manera de Roma de decir: oigan, los vencimos, conquistamos Egipto, tomamos su obelisco y ahora lo ponemos ahí. Pues no, no vencieron. Sé que crucificaron a Pedro, pero la iglesia de Pedro y el sucesor de Pedro vive ahí. Y ese es el obelisco que él vio. Así que todo esto es como una especie de gentil reclamo, algo que disfruto cuando vengo aquí. Pablo. El segundo de los personajes indispensables de la naciente iglesia era Pablo. Nacido Shaul, Saulo, en el pueblo de Tarso, en el cuadrante sudeste de Asia Menor, alrededor del año 10, convirtiéndolo en un contemporáneo más joven de Jesús. Hijo de judíos de la diáspora, Saulo nació en una cultura mezclada, judía y griega, y se volvió en algún punto de su vida ciudadano romano. Por lo tanto, combinaba en su persona las tres grandes culturas del mundo de su época. Y eso lo hizo, cuando el momento propicio llegó, un proclamador particularmente apto del mensaje de Dios de Israel al resto del mundo. El joven Saulo probablemente recibió una educación clásica bastante buena, leyendo a Platón, Aristóteles, Esquilo, Sófocles y Homero. Pero la formación intelectual más importante de Saulo vino de su inmersión en el mundo de las escrituras hebreas, que empezó cuando era muy joven y que se intensificó cuando fue enviado, seguramente de adolescente, a Jerusalén para estudiar a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de su época. Con Gamaliel, Saulo estudió las escrituras y participó en las liturgias y rituales del templo. Aunque Gamaliel era famoso por ser relativamente abierto en su lectura del judaísmo clásico, Saulo se movió en la dirección opuesta, convirtiéndose, en sus propias palabras, obsesivo en las tradiciones de mis ancestros. Al cumplir los 20, lo que más le molestaba a este joven judío era el creciente movimiento cristiano, y así debía ser. El decir que un carpintero crucificado era el Mesías de Israel iba en contra de todas las expectativas de los judíos piadosos. Por lo tanto, Saulo empezó a perseguir a la joven comunidad cristiana con un fervor fanático, a la que sin duda veía como un grupo de judíos infieles y renegados. Hay un pasaje aterrador en los Hechos de los Apóstoles que describe a Saulo amenazando de muerte a los cristianos y entrando a sus hogares para llevárselos encadenados a prisión. La primera referencia de Saulo en el Nuevo Testamento está en conexión con el lapidamiento de Esteban, el primer mártir. Mientras una multitud mataba a Esteban a pedradas, Saulo aparece viendo todo con aprobación. No nos damos cuenta de lo peligroso que era el mensaje de Jesús y cuán peligrosa resultaba su persona, cómo amenazaba el status quo. Aún lo es, claro. El Cristo domesticado no es un problema, y por eso tenemos una tentación permanente de domesticarlo, convertirlo en una especie de figura espiritual, agradable, pero siempre es muy disruptivo, y los primeros cristianos lo sabían y aceptaban el riesgo. Sabían que terminarían muriendo como mártires. Conversión y misión. Saulo recibe permiso de sus superiores de ir hasta Damasco a terminar con los cristianos,
y traerlos en cadenas. De camino allá, algo le pasó a Saulo que no solo lo cambió a él, sino al mundo entero. Santa María del Popolo, Roma, Italia. En palabras de Saulo, vio una luz y escuchó una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y cuando preguntó: ¿quién eres, Señor?, la voz respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ve a la ciudad y te dirán qué hacer. Estoy aquí en la gran iglesia de Santa María del Popolo en Roma, frente a la obra maestra de Caravaggio, la conversión de San Pablo. Es su pintura de la escena que les he descrito. Miren lo joven que es Pablo. A menudo pensamos que San Pablo es un viejo, calvo y barbón. Pero en este momento, al momento de su conversión, debió haber tenido 20 y tantos años, casi 30. Como se ve aquí, miren cómo Caravaggio captura toda esa energía y pasión fanática. Está en esa armadura. Tiene un casco con un penacho y que ha caído de su cabeza. Miren la espada a su lado. Miren la capa roja al estilo romano. Se trata de un fanático, armado y peligroso. Y va camino a Damasco. Sabe exactamente lo que está haciendo. Y luego la luz, que lo ciega. Miren sus ojos, cerrados y ciegos mientras manotea hacia arriba. Es Saulo sin poder, Saulo débil. Y este, para mí, es un maravilloso toque del pintor. Qué raro que en la pintura de la conversión de Pablo, el caballo parece ser la figura dominante. Miren cómo el caballo domina la composición. Y miren el ojo del caballo mientras mira la escena. Saulo no parece saber lo que le pasa, pero si observan bien, el caballo sí. El caballo sí sabe lo que le pasa. Esto es lo que me encanta. Saulo, con su armadura y su capa y su casco y su espada, lleno de pasión fanática galopando hacia Damasco, es tirado al suelo por la gracia. Pero vean, cuando él recuerde este día con ojos humildes lo sabrá. Lo entenderá. ¿Qué le pasó a Saulo, ahora Pablo, después de la conversión? Oímos que fue a Damasco, fue bautizado por Ananías, uno de los discípulos, y luego se dice que fue a Arabia, luego volvió a Damasco, y luego 3 años después volvió a Jerusalén a hablar con los discípulos. ¿Qué ocurría? ¿Qué hacía durante esos años? No puedo evitar pensar que trataba de entender qué le había pasado. Era alguien que conocía la ley, conocía a Israel, sabía de qué se trataba todo, galopaba a perseguir a la iglesia con toda confianza. Y luego vio al Jesús crucificado y resucitado, y supo que debía reconfigurar todo. Hablamos de la conversión de Pablo, pero puede darnos una impresión equivocada, como si estuviera pasándose de una religión a otra. No, trataba de entender cómo todo lo que sabía de Israel tenía que reentenderse, volverse a pensar a la luz de Jesús, crucificado y resucitado. Cuando lo descifró, y eso le tomó unos 3 años, estaba listo para predicar. Como otras figuras bíblicas antes que él, Saulo señaló su nueva identidad cambiando de nombre. Saul se volvió Pablo. Pablo se dio cuenta de que su misión era declararle a todo el mundo, judíos y gentiles, que tenían un nuevo rey.
con el poder de la resurrección, Jesús fue revelado como el cumplimiento de todas las promesas de Dios a Israel, y por lo tanto como la luz de todas las naciones. Pablo se sentía personalmente comisionado por Cristo para ser el portador de este mensaje al mundo. La segunda mitad de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de Pablo recorriendo furiosamente el mundo mediterráneo, diciéndole a todos que Jesús era el Señor. Cuando lees estas páginas, quedas sin aliento. Te das cuenta de la inagotable energía y concentración incansable de ese hombre. En su primer viaje de misión, Pablo sale de Antioquía y Siria y navega a Chipre. Predicó su historia de un extremo a otro de la isla. Luego fue a Asia Menor y comenzó a predicar y a establecer iglesias en Purga, Durbe, Listra e Iconio. Al final llegó hasta la costa noroeste de Asia Menor, donde su misión tomó un rumbo decisivo. Cuando estuvo en Troas, una región junto a Troya, soñó que un hombre de Macedonia se le aparecía y decía: «Ven a ayudarnos». Inspirado por esto, Pablo hizo el corto viaje de Asia a Grecia. El historiador de cultura católica, Christopher Dawson, ha dicho que aunque ningún comentarista en ese momento lo habría notado, este pequeño viaje de Pablo fue en realidad uno de los eventos más decisivos en los últimos 2000 años, ya que representaba la llegada del cristianismo a Europa y, por lo tanto, el principio de una revolución cultural que eventualmente afectaría a todo el mundo. Cabala, Grecia, cerca de la antigua ciudad de Filipo. La primera parada importante en Europa fue en la colonia romana de Filipo, nombrada por Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Pablo debió llegar al pueblo por el camino que ahora se llama la Vía Egnatia. Cuando llegó, predicó los evangelios, estableció una pequeña comunidad cristiana y luego, como normalmente pasaba con Pablo, por resultar molesto, terminó en prisión. Esa noche, mientras cantaba himnos con su compañero Silas, un terremoto abrió las puertas de la prisión. Suponiendo que los prisioneros habían escapado, el carcelero sacó su espada para clavársela. Pero Pablo lo detuvo diciendo: «No te hagas daño, ya que estamos aquí». El hombre impactado preguntó qué tenía que hacer para salvarse. La simple y magnífica respuesta de Pablo fue: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvado, tú y toda tu casa». Ahí resumido está todo el evangelio que Pablo predicó. Sométete al poderío del nuevo rey, Cristo crucificado y resucitado. La epístola que Pablo le escribiría a la comunidad de Filipo, una de las joyas de la tradición cristiana, provee un pequeño resumen de sus enseñanzas. Escribe: «Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Dios lo exaltó y le dio un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor». Primero notamos que la divinidad de Jesús es afirmada. Está en la forma de Dios y tiene el nombre sobre todo nombre. Y segundo, vemos la consecuencia de dicha afirmación. Jesús es el Kyrios, el Señor a quien la lealtad final se debe dentro de la esfera cultural y política, y por supuesto, a través del cosmos y el orden invisible también. Habiendo dejado Filipo, Pablo llegó a Tesalónica e inmediatamente fue a la sinagoga a proclamar la buena nueva. Al relatar su historia, algunos se persuadieron, pero otros se enfurecieron y enardecieron a la multitud, creando disturbios en la ciudad. El mensaje de Pablo estaba diseñado para poner el mundo de cabeza, porque en verdad era la proclamación de un nuevo rey y, por lo tanto, una nueva forma de organizar las cosas.
Si nuestras enseñanzas de la fe a veces son tibias y poco inspiradoras, las proclamaciones cristianas originales eran tan subversivas y explosivas como el temblor que sacudió las paredes de la prisión en Filipo. Pablo le escribió a estas comunidades que había fundado, pero no se quedó allí para gobernarlas. Sabía que su labor era evangelizar, recorrer el mundo, fundaba iglesias, buscaba liderazgos locales y se iba. En algunos casos le escribían y él le respondía con pragmatismo, por lo que muchas de las epístolas de Pablo están llenas de detalles prácticos y en medio de todo esto encontramos su teología. La epístola a los romanos es especial porque es la epístola más larga de Pablo y la más compleja teológicamente hablando. Es como un tratado, pero en realidad eran cartas. Él las dictaba a un secretario y a veces terminaba la carta diciendo, y esto está escrito por mi propia mano. Así que parecía que estaba escribiendo al final, pero el secretario tomaba dictado. ¿Y las leía la congregación? Sí, esas iglesias eran lo que llamaban iglesias de casa. Estaban en casa de alguien y reunían a la pequeña comunidad cristiana. Y alguien que pudiera leer, no todos podían, claro, se levantaba y leía la carta de Pablo en voz alta. Siempre me conmueve pensar en esas cartas llegando por el sistema postal romano. Era primitivo, parte de la genialidad del sistema de camino romano, y el sistema postal era muy bueno, pero alguien creía que una pequeña carta que llegaba a Roma cambiaría el mundo y que se escribiría sobre ella por siglos y sería la fuente de una gran controversia. No, Pablo envió esta carta probablemente a la iglesia de Roma y se reunían en casa de alguien. Resurrección. Atenas, Grecia. La siguiente parada en el viaje misionero de Pablo fue Atenas. Él llegó aquí al Areópago, que era el tribunal supremo de la antigua Atenas, un lugar de debate público y conversación. El discurso que Pablo dio nos da la ocasión para explorar el tema central de esta predicación: la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pablo comenzó felicitando a los atenienses por su religiosidad y por los muchos altares y templos que había visto. Luego dirigió su atención a un altar en particular, uno a un dios desconocido. La naturaleza de ese dios, desconocida para los filósofos y teólogos de Atenas, sería el tema de la proclamación de Pablo. El dios verdadero, les dijo, es el que hizo los cielos y la tierra en su totalidad, y por lo tanto no vive en templos hechos por manos humanas, ni es una imagen creada por el arte o la imaginación de los hombres. Ahora recuerden, Pablo decía esto bajo la sombra del Partenón, que era el templo religioso más impresionante del mundo antiguo y en donde se adoraba una estatua gigante de Atenea. Pablo era muy provocativo. Luego dijo esto sobre el Dios verdadero: ha fijado un día en el que el mundo será juzgado rectamente por un hombre que él ha elegido. Y esto lo ha garantizado resucitándolo de entre los muertos. Ahí está el punto. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la validación de que, en efecto, Él era el Mesías y, por lo tanto, la base de la proclamación de Pablo de Jesús como Kyrios, el Señor y Juez del mundo. Cuando los estudiosos en el Areópago oyeron esto, muchos lo ignoraron, pero unos pocos dijeron, queremos oír más de esto. Si esos pocos interesados hubieran escuchado más, ¿qué habrían oído? Por supuesto, había muchos puntos de vista entre los pensadores de la época al respecto de lo que pasa cuando morimos. Pablo seguramente conocía todas esas perspectivas, pero su mensaje de resurrección era algo completamente diferente. Él no dijo que Jesús había ido al Sheol o que estaba vagamente con Dios, ni expresó una esperanza de que algún día resucitaría junto a los santos.
y por supuesto no declaró que el alma de Jesús había abandonado su cuerpo. Declaró que el Jesús de Nazaret crucificado había resucitado en cuerpo del reino de los muertos y que ahora existe en una fisicalidad transfigurada. Corinto, Grecia. Pablo señala esta enseñanza básica en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Estoy aquí frente a la Baima, era la plataforma de los oradores antiguos. Pablo habría predicado desde este punto. Casi podemos imaginarlo predicando estas palabras a los corintios. Porque les he dado a ustedes lo más importante que he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora oigan cómo Pablo lo especifica. Se apareció a Kefa, o sea, a Pedro, luego a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos y hermanas una vez, la mayoría de los cuales siguen vivos. Aunque algunos murieron, luego se apareció a Santiago, y luego a los apóstoles, y por último se me apareció a mí. Esta no es la forma en que habla a alguien que trae filosofía abstracta o mitología. Pablo menciona personas muy específicas a las que Jesús se apareció y sugiere que pueden preguntarle si dudan. ¿Qué tan importante es la religión para Pablo? Escuchen esto. También de Corintios 15. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y ustedes aún son pecadores. Si solo por esta vida tenemos esperanza en Cristo, merecemos lástima. Adoramos a un Dios crucificado. Y aquí estamos en el Partenón, donde adoran a dioses y diosas de la antigua Grecia o a estas poderosas figuras. Mientras que el Dios verdadero se manifiesta en un hombre de 30 años, muriendo en un instrumento de tortura a las afueras de Jerusalén, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el mensaje de Pablo. Pablo decía, es ilógico para los griegos y un escándalo para los judíos. En otras palabras, lo que estoy diciendo debería molestar a todos. Nadie lo entenderá. Un hombre de 30 años muriendo en un terrible instrumento de tortura diciendo, ¿por qué me has abandonado, Dios? Ese es Dios, el Dios verdadero. Es Dios que se revela precisamente en esta cara del amor compasivo y del abandono hasta el punto de la muerte. Es la dinamita del cristianismo. Dios no resucitó a Julio César, ni a Carlomagno, ni a Gengis Khan. Resucitó a Jesucristo. Y esa es la diferencia. El verdadero Dios se revela así. Participación en Cristo. Basílica de San Pablo, extramuros, Roma, Italia. En uno de sus viajes a Corinto, Pablo escribió la más grande de las epístolas, la Carta a los Romanos. El tema principal de este texto es la participación en Cristo. Se dice que entenderíamos toda la obra de Pablo si comprendiéramos el significado completo de esta frase. En Cristo, usada una y otra vez en sus escritos. Parece designar lo que los franceses llaman participación mystique. Participación mística para entrar al poder de algo. Para Pablo, Jesús resucitado era una energía, un campo de fuerza. O para usar uno de sus términos favoritos, una dynamis, un poder. Y la idea era entrar a ese poder. Esto es la idea principal de San Pablo. Es por la participación mística en Cristo que somos restaurados, que somos justificados. ¿Y cómo ocurre este proceso?
El primer paso para Pablo siempre es la fe. Es por la fe que somos justificados. La fe es creer. Significa confiar, entregar la vida propia al poder de Cristo. Pablo sabía que nuestros problemas empezaban con la falta de fe. Remontémonos al principio, al libro del Génesis. Vemos a Adán y Eva buscando el conocimiento del bien y del mal. Buscaban la divinidad, convertirse ellos mismos en el centro de sus vidas. Lo que sigue a eso es un encogimiento de la persona. Empezamos a vivir en el diminuto espacio de un alma angosta. ¿Qué es la fe? Es el entregar la vida a un poder que es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, es una invitación a una aventura espiritual. Ese es el principio de la rectitud de Pablo, confiar en el poder de Cristo. Los católicos que siguen a Pablo hablan sobre la justificación y luego este aumento de la justificación que viene del amor. Pablo quiere que participemos por completo en Cristo. Quiere que nademos en el poder y la energía de Cristo, y eso se logra cuando nos conformamos a su amor. Corinto, Grecia. Pablo da una expresión particularmente clara de la relación entre la fe y el amor en su magnífica primera carta a los Corintios. Y uno de los mejores resúmenes del pensamiento espiritual y teológico de Pablo es el capítulo 13 de la primera carta que le escribió a la iglesia cristiana de ahí. También es una de las joyas de la literatura tradicional occidental. Hablo sobre el himno al amor. Pablo se dirigía a una comunidad cristiana de aquí que se preocupaba por las manifestaciones más espectaculares de la vida espiritual. Hablar en lenguas, intercambiar palabras de conocimiento, profetizar. Quería que volvieran a lo más fundamental y hablaba de la superioridad del amor. Así empieza el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Si yo hablara las lenguas de hombres y ángeles, pero si no tengo amor, soy una campana ruidosa o un timbal que resuena. Y aunque tuviera poderes proféticos y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviera fe suficiente para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Pablo hablaba en lenguas. Decía tener la experiencia mística del tercer cielo. Ciertamente cantaba alabanzas de fe. Pero aquí dice que sin amor, nada de eso cuenta. ¿Cómo puede ser cierto? Es cierto porque Dios es amor. El amor es la vida divina. Y el propósito de la espiritualidad es tomar esa vida dentro de nosotros. Por lo tanto, tener todos los acompañamientos de la vida divina sin el amor mismo no cuenta para nada. ¿Y qué es el amor? El amor no es un sentimiento o una emoción, aunque puede estar acompañado por ellos. Debería ser el desear el bien del otro como otro. Es para escapar del agujero negro, por aferrarse al propio egoísmo y vivir por alguien más. Pablo explica que el amor es paciente, el amor es amable. La persona caracterizada por el amor no está interesada en lo recíproco, simplemente en el bien del otro, y por lo tanto puede soportar cualquier resistencia. Pablo insiste en que el amor no es envidioso, no es presumido ni arrogante. El amor verdadero no tiene cabida con el resentimiento, porque desea el éxito del otro. Cuando entendemos la naturaleza del verdadero amor, comprendemos por qué. Como dice Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta.
Pablo concluye su himno con la observación de que el amor nunca terminará. En el cielo, cuando compartamos la vida divina por completo, la fe terminará, porque veremos y no solo creeremos. En el cielo, la esperanza termina porque habremos cumplido nuestros profundos deseos. Pero en el cielo, el amor continuará porque la vida misma del cielo es amor. Por eso Pablo dice en Corintios 1:13-13, y ahora están las tres, la fe, la esperanza y el amor. Al decir esto, Pablo resume no solo su propia teología, resume la esencia misma de la vida cristiana. Todo lo demás son comentarios. Las personas me preguntan, ¿cómo seré feliz? Porque soy infeliz todo el tiempo y quiero ser feliz. Si realizas el acto más simple de amor, busca un niño que necesite ayuda y siéntate y ayúdalo. Haz galletas y regálalas. Haz el más simple acto de amor y estarás viviendo la vida divina. Estás en armonía con el poder que está ahí, haciendo el universo. Esto es el cristianismo. Por eso Pablo dice que lo más grande es el amor. Es lo que permanece. Lo que sobrevive. Lo demás son comentarios. Mencioné al principio que Pedro y Pablo son arquetipos que sobreviven en la vida de la iglesia. Pedro, quien dirigió al grupo original de los doce, establece el oficio, la estructura, jerarquía y liderazgo. Las formas en que la iglesia se ordena para cumplir su propósito. Pablo, quien salió a las naciones como evangelista de gentiles, representa la misión, el compromiso de la cultura y la proclamación. Los dos juntos en armonía han impulsado a la iglesia por los siglos y por todo el mundo. Uganda, África. El espíritu de Pedro y Pablo ha guiado a misioneros cristianos a cada rincón del planeta. Para dar un ejemplo en la historia reciente, misioneros europeos llevaron la fe a la África subsahariana a mediados del siglo XIX. Uno de los frutos más extraordinarios de esa misión fueron los testigos de la vibrante y joven iglesia de Uganda frente a una terrible persecución. En 1885, un malvado rey de Uganda buscó los favores sexuales de ciertos jóvenes cristianos de su corte. Cuando los jóvenes se rehusaron, fueron asesinados y se sumaron así al grupo de los mártires. Una de las liturgias más festivas del continente africano hoy día tiene lugar en la conmemoración de esos valientes y fieles creyentes. El padre Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos. ¿Así fue en este caso? ¿Tú qué crees?